Mira, Enrique, ya estuvo la primera clase. Para ser la primera vez aquí, me cansé un poco, estiré todo mi cuerpo, pero es buenísimo. Lo hiciste súper, súper rico. Hay que trabajar en alguna. Son muchas técnicas, señores. Muchas técnicas. Es mucha metodología. Es algo que se aprende poco a poco, con repetición y repetición. Bueno, tienes que unir con la mejor, con Emily. Aquí ya saben, tienes que venir para acá. Las mejores clases privadas. Sí, gracias. Señores, lo que veíamos era haciendo pilates con Emily Bench en su estudio, pero yo me la traje para el mío. ¡Bienvenida, chiquilla! Gracias, gracias por tenerme aquí. No, feliz de tenerte. Hablemos un poquito del método pilates. Bueno, pilates fue creado en Alemania en 1880 por un alemán que sufría tenía muchísimos impedimentos físicos y él creó este sistema de ejercicios para corregir sus problemas físicos y al ver cómo su cuerpo mejoró y cómo él pudo empezar a hacer tareas normales del día a día, empezó a trabajar con otras personas. Pero parece mentira, señores, porque decimos, no, el pilates no es algo que cansa mucho, es algo que no ejercitas y te toca todos los músculos del cuerpo. ¿Cuál es la manera para que uno pueda sentir todos los músculos del cuerpo? ¿En qué beneficia el pilates? El pilates, lo que pasa con el pilates es que trabajas muchísimo en el control, la concentración. Y lo principal que hace el pilates es que fortalece la faja abdominal. Sí, ¿sí? La faja. Bueno, pueden ver, este abdomen está bien duro, señores. Sí, es como un chaleco antibala. Es la faja abdominal o el powerhouse, que se le conoce como el núcleo del cuerpo. No solamente son los abdominales, sino los músculos posturales, músculos del piso pélvico y los músculos de la respiración. En el momento en que todo el centro del cuerpo está fuerte, tu postura es la correcta y es como ingeniería, si tu postura es correcta, todo lo demás fluye. Exactamente. Pero tú creaste un nuevo método de pilates, que con una nueva máquina. No, yo no creo, yo lo que hice fue que abrí un estudio y mezclo el pilates con otras metodologías, con otros ejercicios, porque hay una creencia en que el pilates es más para terapia o que es muy suave. Entonces, no es nada suave, de verdad, la clase que hice con ella no fue nada suave. De verdad, trabajas todos los músculos del cuerpo, es impresionante. Las máquinas que tú utilizaste las diseñó Joseph Pilates. Ok. En 1800 y 1980, 1910. Porque es unas máquinas como con remo, ¿no? La clase que yo diseñé se llama Pillar Row, que es una clase en donde se enseña a remar correctamente con pilates, a través del pilates. Porque está muy de moda remar y veo en gimnasios que reman haciendo las cosas, que reman muy mal, me da estrés. Y nada, les enseñamos a remar. Esa es la clase que yo diseñé, pero el pilates lo inventó Joseph Pilates. No, yo sé. No quería hablar de la clase que tú habías diseñado, que es la clase del remo, el Pillar Row. Casi nadie la tiene. No, es algo bien novedoso. El remo no lo inventamos nosotros, ni el pilates, sencillemente lo unieron. Lo unimos. Okay. ¿Dónde podemos encontrarte, Emily, para ir a hacer tus clases? Para tener un cuerpo espectacular como el de Emily, señores. Bueno, para poner unos abdominales de acero. Sí, el abdomen, pero el core. Es más que la gente piensa en el core como el six-pack, pero es más que el six-pack. Es mucho más interno. Es la respiración ayuda infinito. Nos pueden conseguir en Wynwood, estamos en Wynwood Midtown, es un estudio que se llama Pilatón, es una mezcla de pilates con maratón, es un maratón de pilates, te enseñamos otras metodologías, pero con la metodología del pilates, para que hagas todo con correcta postura. Ok, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí en estos mats? A ver, Emily. Mira, te vas a la manera de sentarte en el mat, vas a poner los pies en posición de la V de pilates, que es una V pequeña, un poco más hacia la esquina de tu mat, los brazos aquí enfrente tuyo, y vas a subir los talones un poquito y empezar a doblar las rodillas hasta que puedas ir al mat. Te sientes en el mat. Delicadita. Pilates, de la manera de pilates, y te vas a sentar con las manos detrás de las piernas. Déjame moverte la balita un poco. Porque te vas a acostar encima. Vas a tomar aire por la nariz, estirar tu columna vertebral lo más que puedas y al exhalar vas a hundir el ombligo para empezar a redondear la columna baja hacia la cama, tratando de mantener los hombros lejos de las orejas. Por eso te moví.
Aquí vamos a hacer un poco de abdominales. Vas a tomar, a subir la pierna derecha en una posición que se llama 90-90. En inglés le dicen tabletop, posición de mesa. Luego la otra pierna también en tabletop y vas a entrelazar los dedos detrás de la cabeza. ¿Okay? Con los dedos detrás de la cabeza vamos a hacer abdominales correctos. Tú quieres mantener las rodillas siempre encima de tus caderas. ¿Okay? Pasa mucho en los gimnasios, mantén las manos aquí, que la gente hace la flexión y lleva las piernas hacia el pecho. Tienes que tener la derecha. Tienes que mantener tu columna baja estática. Ok. Porque estamos haciendo, vas a subir cabeza, cuello y pecho. Ok, entonces tomas aire, la respiración es vital en el pilates, botas aire con fuerza por la boca para deslizar el esternón hacia el ombligo. Inhalas y exhalas para subir. Perfecto. Y lento. En pilates hacemos los movimientos controlados porque hacemos pocas repeticiones. La próxima vez que estés arriba ya empezamos a temblar un poquito. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Okay. Okay. Vas a estirar la pierna derecha y vas a rotar la costilla derecha hacia la cadera izquierda. Asegúrate que los codos están lejos. Okay. Y luego inhalas en centro, exhalas, cambias. Este es el crisscross. Cambia hacia la derecha. Y aquí fortalecemos los oblicuos un poco. Oh, ok. Y aquí descansa un poquito. Ok. La idea es que mientras uno de los beneficios del pilates es aprender a desasociar las extremidades, piernas y brazos del tronco, del torso. Este tipo de ejercicios, la idea es que lo hagamos lo más lento posible hasta que estás preparada para hacerlo rápido. En los 80 hacíamos esto. Ahora hacemos ¿verdad? Utilizamos las manos para algo, ¿sí? Perfecto. Y hacemos dos más para que fortalezcas los oblicuos un poquito. Y esto es una muestra médica de cómo se puede fortalecer el six-pack, como le conocen, el rectus abdominal, el transverso abdominal, que es el que más nos interesa, y los oblicuos. Ya, esto es una muestra que pilates no es nada fácil, sí, de que duele, estoy aquí descansando. Descansa un poquito. Ok. Parte de, aunque no se habla de las nalgas o de los glúteos como parte del powerhouse, si tú no tienes los glúteos fuertes, tú puedes tener el abdomen lo más fuerte posible, pero si tus glúteos no están fuertes, algo va a pasar en tu columna. Uh-huh. Y los glúteos son parte del cuerpo. Entonces vas a poner las manos a los lados y ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama el puente. Con el puente movemos la columna vertebral, le damos movilidad a la columna y aparte fortalecemos los músculos, los hamstrings, isquiotibiales, en español, y los glúteos. Entonces vas a tomar aire por la nariz de nuevo y al exhalar vas a llevar la pelvis hacia atrás, aplanas la columna baja, esto es hacia adelante, la vas a llevar hacia atrás y empiezas a subir la cola y a despegarte del mat una vértebra a la vez. Aquí tú quieres tener una línea recta desde las rodillas hasta las costillas. Okay. Trata de mantener el mentón fuera del pecho, tomas aire por la nariz y al exhalar empiezas a bajar la parte de atrás del corazón, deja la cola de último, las costillas bajan y luego le permites al resto de la columna bajar. Tomas aire y exhalas para subir vértebra por vértebra, como si fueras una calcomanía o una pegatina que se va despegando del mat. Aquí en yoga, la idea del puente es lograr extensión de la columna. Pero en pilates quieres llegar a neutro. Ok. De verdad, Emily, muchísimas gracias, señores. Hicimos pocos ejercicios, pero muy bueno. Hagamos Hablé nuevamente mucho. La invitación a tus redes. Bueno, síganos a través de @ Pilaton, P-I-L-A-T-H-O-N. Aquí lo vemos en pantalla, la del Instagram. Pilaton, ese es nuestro estudio. Se los recomiendo infinito, el pilates. Te ayuda a tener una vida mucho más saludable, porque si lo piensan, estamos todo el día aquí. Es así, ¿sí? Tengo que estar más derechitos. Los órganos están sufriendo, todo está sufriendo. Si logramos apertura, y por eso traje esto, ¿quieres hacer? No, vamos a hacer una pausa. Bueno, después, otro día. Se nos acaba el tiempo, señores, otro día venimos, vamos a hacer una pausa, vamos a darles nuestros consejos chic, cómo tener una piel y un cabello saludable con las especias, y también vamos a ver el nuevo video de Nacho con sus pequeños, happy, happy, happy. Hacemos una pausa y volvemos con más de Chica al Día. Ya volvemos. Gracias. Un placer.